Tenemos aquí. Ay, no, me faltaba la factura. Bueno, estamos haciendo línea de factura para llevarse película. Entonces, una línea de factura tiene que tener el artículo y la factura a la que pertenece. ¿Vale? Y la clave tiene que ser el número de factura y la película. No, porque factura hay uno. Con la factura debería bastar, ¿no? Factura no se repite, ¿no? El número de No. factura no se puede repetir. Sí, se puede repetir, claro. En las líneas de factura, sí. Entonces la Vale, clave vale. tiene que ser las dos. El número de factura y la película. O sea, para cada factura y película solo hay una línea. Te has llevado tres películas de estas. Ya está. Que es una locura llevarse. Bueno, piensa en cualquier otro artículo. Clave principal. Y nos falta la tabla de factura. Vamos a ponerle. Número de factura, que le voy a poner una cadena. Mira, estás loco. Así estoy loco. ¿Qué? Y yo que hace fecha factura. ¿Vale? Entonces. Tenemos que establecer relaciones. La factura y factura. El ID de película este, el ID de película de aquí. ¿Vale? Vale. Que está abierto, hijo. Qué delicadito eres. Venga, hasta mañana. Luego. Qué delicadito eres, hijo. Es que delicadito. ¿Vale? Vale. Y número factura, pues está relacionado con esto. Entonces, entre factura y película hay una relación de uno a mucho y siempre tengo que crear una tabla intermedia que me relacione a las dos, ¿vale? La relación uno infinito, uno infinito. Algún dato tendré que meter. Factura 1. Y líneas de factura, tenemos tres facturas. Que sí. Hay que película ahí. Este dato que está en chulo, por lo menos se repita. Esta va a tener tres películas. Esta va a tener dos. A ver, me dice que está repetida la 2 con la 6. Y aquí también voy a llevar la película 7. ¿Vale? Entonces, claro, queda un poco. No sé. Ahí no se ve. No se ve qué películas son ni nada. Entonces voy a crear una consulta y voy a empezar a calcular cosas. Voy a poner.
Película, factura, línea de factura. No, factura no. Bueno, sí, factura sí. Ahí está. Entonces puedo poner, por ejemplo, calcular sabiendo el precio, puedo saber el número de factura, puedo saber qué película se ha vendido y de película también el título de la película, ¿no? Están relacionadas, ya puedo hacer lo que yo quiera. Cantidad, precio, total. El total va a ser la cantidad por el precio, ¿vale? Sé en qué factura, sé qué película es el título, sé qué cantidad, sé el precio, sé el total. Pero yo de aquí, el inner join, son las dos relaciones de siempre, los campos calcular. Imagínate, quiero saber cuánto dinero ganó en total, por poner algo. O cuántas películas vendió en total. Pues me dio una consulta de totales. ¿Vale? Se agrupan por todos los campos. ¿Y por qué campo quiero agrupar? Porque si agrupo por todo me sale igual. Por ejemplo, quiero saber el total. Entonces, estos campos fuera. Es que me sale lo de agrupar por y no quiero agruparlo. Quiero la suma. Si yo lo pongo ahora, no me sale nada. Pues las sumas de cada una. Ahora, si yo quito el resto de los campos. Espérate. Te la voy a guardar como. Y la voy a guardar con otro nombre para hacer otras cositas. ¿Vale? Consulta total. Entonces. Consulta totales, voy a empezar a hacer alguna modificación. Voy a quitar todo esto. Y lo que va a ser sumarme todas las películas. Todo ese dinero que gana. ¿Vale? Vamos a ver cómo está en SQL. Fíjate cómo es la fórmula sum. Cantidad por precio. As total línea de factura. As, por ponerle una etiqueta. From. Esto te lo mando yo para que tú lo veas. Que los inner join, yo lo que hago es crearlo con el diseñador y luego le voy poniendo los detallitos aquí, si lo necesito. Imagínate que quiero que me la agrupe, por ejemplo, más difícil todavía, ¿no? Por género, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí no tengo el género de la película. O que me lo agrupe por número de factura. Más lógico, ¿no? Esta factura ha ganado tanto. Por número de factura. Me lo agrupa por factura. Entonces me va a sumar el total de línea de factura para cada factura. Va a salir 0,1 tanto, 0,2 tanto, 0,3 tanto. Si no pongo ningún campo, lo único que hace es sumar el total. Pero si le pongo un campo, pues me lo agrupa por ese campo. En SQL, group by. ¿Vale? ¿Cómo mola? Más, pues yo qué sé, por género también. Que yo soy muy friki y me gusta por género. ¿Sabe Bueno, cuánto gano? cuando dominar y tener claro esto, ya se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad?